Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos ustedes, público en general? Bienvenidos a este canal Historias Impactantes con su amigo, con su amiguito, el Calaquín Calaquinero. Hoy Calaquín se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy Calaquín se encuentra reportando. Hoy Calaquín, su fuente confiable, va a hacer un recorrido por las calles de lo que comprende el Centro Histórico de la Ciudad de México. He acabado de salir del metro. Me encuentro aquí caminando a trasito de Bellas Artes. Me estoy dirigiendo hacia el Zócalo Capitalino. Y qué sorpresa. Y pues amigos, efectivamente, como todos nosotros sabemos, el día de ayer se decretó que hoy, 19 de diciembre, la Ciudad de México y el Estado de México entran en semáforo rojo y por lo tanto los negocios con actividades no esenciales pues tuvieron que cerrar. Lamentablemente podemos ver aquí en este caminar por la avenida 5 de Mayo que pues la mayoría de los locales, la mayoría de las accesorias se encuentran cerradas. Vamos a leerle, vamos a ver qué dice. Suspensión de actividades. Hay amigos, uno quiso abrir y pues lo suspendieron. Los que se encuentran abiertos, pues como todos nosotros sabemos, son los restaurantes, son los que venden comida y todas aquellas actividades esenciales que el gobierno estableció en su gaceta oficial. Híjoles amigos, no podemos continuar hacia el Zócalo Capitalino ya que se encuentra cercado, se encuentra aquí como podemos ver con estas vallas. Entonces vamos a tenernos que dar vuelta, vamos a tener que irnos aquí derechito por la calle de Palma y podemos ver que la calle de Madero se encuentra cercada, pero sí se puede pasar, sí se puede transitar, pero solamente de un lado y solamente es para poder entrar. Aquí podemos ver que pues, la entrada es de este lado y es en dirección hacia el Palacio de Bellas Artes. Vamos a continuar con nuestro caminar. Se encuentran policías, se encuentran patrullas y miembros de la seguridad pública mismos que están resguardando el ingreso a algunas de las calles. Y podemos ver que están cerradas. Aquí de este lado de esta calle que es la de Venustiano Carranza, sí se puede pasar, sí se puede transitar. Vamos a caminarla y de aquí de Venustiano Carranza con calle 5 de Febrero, pues no se puede pasar amigos. Todo está cerrado, cerraron todas las accesorias que aquí se encuentran, accesorias que son de zapatos, que son de telas, que son de ropa, que son de bolsos y de muchos más. Pues así amanece el día de hoy la Ciudad de México, semáforo rojo en Ciudad de México y semáforo rojo en Estado de México. Thank you.
Estoy a punto de poder llegar a la calle de El Carmen y aquí podemos ver que algunas accesorias se encuentran abiertas. ¿Y por qué se encuentran abiertas? Ya que el gobierno, las autoridades les dieron permiso, les dieron chance de que pudieran vender lo más posible que pudieran. Afortunadamente les dieron pues unas pocas horas de apertura, les dieron un chancecito para que pudieran pues sacar toda su mercancía. Y esto nada más fue hasta las 12 de la tarde. Aquí podemos ver que la calle de El Carmen pues también se encuentra cerrada, amigos. Y nuevamente, como les mencioné, pues el día de hoy fue el último día. Hoy sábado 19 de diciembre pues fue el último día de apertura para estas accesorias, para estos locales del centro histórico de la Ciudad de México. Hoy les dieron chance de que pudieran vender lo más posible hasta las 12 de la tarde. Y ya a partir de las 12 de la tarde pues tuvieron que cerrar. Pasaban los hombres de verde, pasaban miembros pues del gobierno, que checaban, revisaban que todo el centro histórico de la Ciudad de México, que las accesorias con actividades no esenciales pues permanecieran cerradas. Vamos a continuar caminando, veamos un poco de lo que se vivió el día de hoy. Qué situación tan triste, qué situación tan lamentable, qué situación llena de incertidumbres. Vamos a escuchar el siguiente audio de los hombres de verde. Esperemos y tengamos fe en Dios de que el 10 de enero del año 2021 la Ciudad de México y el Estado de México vuelvan a abrir.
que todo el comercio, que todas las actividades vuelvan a la normalidad. Vamos a leerle aquí, se encuentra este anuncio que dice cerrado por orden de la autoridad del 19 de diciembre al 10 de enero del año 2021. Sí, amigos, hoy fue el último día en que estas accesorias, en que el Centro Histórico de la Ciudad de México permaneció abierto gracias a un chancecito que el gobierno otorgó. ¿Ustedes qué opinan? Comenten, compartan con más personas para que puedan estar informadas sobre esto. Estaremos al tanto de más información que pueda surgir al respecto. Compartan, denle like al video. Dios me los bendiga mucho. Hasta pronto. Bye, bye.